Menorca, 5 días, 5 faros. Situados ya en el presente, comenzamos nuestra travesía en el puerto de Mahón a bordo de un menorquín MI-145 de 14 metros de eslora, 4,50 de manga y dotado de 2 propulsores de 330 caballos cada uno. Un barco de gran confort y con unas formidables aptitudes marineras. El puerto de Mahón es una larga cala de 3 millas de profundidad que nos conduce a un puerto natural muy bien protegido. El puerto tiene base naval, flota pesquera y muchas instalaciones náuticas con amarres para más de 1000 barcos. Al final del puerto está situada Marina Menorca, puerto deportivo con capacidad para 100 yates. Aquí también se encuentra el varadero gestionado por la empresa náutica Pedro Bot Center. Más abajo están los amarres que habitualmente utiliza el astillero Menorquín Yachts, donde nos han entregado este flamante barco que va a realizar su primera singladura. Después, el muelle comercial, donde atracan grandes cruceros que enlazan Mahón con la península y con otros puertos europeos. Calamitjana es una amplia cala con 2 magníficas playas entre acantilados rocosos. El fondo es de arena y algas. Sus aguas azul turquesa son espectaculares y es un buen fondeadero donde podremos disfrutar del baño y de un entorno natural de gran belleza. Regresamos a nuestro rumbo y recalamos en Calamacarela y Calamacareleta, una cala doble donde antiguamente se refugiaban los piratas. Las dos calas son muy visitadas. Tiene 2 playas de arena. El lecho es de arena y nos ofrece un buen abrigo, excepto con vientos de sur a sudeste. La cala nos encanta. Fondeamos y decidimos bajar a tierra para visitar su entorno. Subimos a nuestra auxiliar, que tenemos equipada con un motor eléctrico de gran rendimiento y que al no hacer ruido se integra de maravilla con el entorno. Sin duda es un espectáculo observar la maniobra de desatraque de este ferry. Utilizamos la cámara rápida para apreciar la ciaboga. Más justo imposible. A la entrada del puerto hay un semáforo que, si está en rojo, nos indicará que un ferry va a entrar o salir del puerto, por lo que el tráfico estará totalmente prohibido. Abandonamos el fondeadero y nos disponemos a recorrer y a rodar con calma el puerto, aprovechando las buenas condiciones de luz que por el momento tenemos. La entrada del puerto natural de Ciudadela está marcada por el faro de la punta de Safarola al norte y la torre de San Nicolás al sur. Con fuertes vientos del suroeste, la entrada puede ser muy peligrosa, pues se pueden generar olas rompientes en la bocana y oleaje dentro del puerto. En este puerto se da con cierta frecuencia un fenómeno conocido como risaga o resaca, que hace que el nivel del agua suba y baje hasta 1,5 metros cada 10 minutos.
Este fenómeno en muchas ocasiones ha producido importantes desperfectos en el puerto y en las embarcaciones atracadas. Calabarril, fondo de arena y roca, abierto a norte y noroeste. Fondear entre 4 y 6 metros. Precaución por babor en la aproximación. Islas Bledas, no navegar entre la isla y la costa. Rocas en superficie. Dejamos a un lado Caló Fred, una pequeña cala solo apta para expertos navegantes. Y a una milla de la isla Bleda se encuentra Calapregonda, un bonito fondeadero enclavado en una gran bahía, con la isla Pregonda en la entrada, que aloja diversos islotes rocosos. La cala tiene una bonita playa y el fondo es de arena. Al este hay otra playa más pequeña. A continuación, Calamorts y playa de Vinimayá, una gran bahía con dos playas de arena divididas por un promontorio. Ojo, pues en la bocana hay una roca. El fondo es de arena y algas. Detrás de la playa encontraremos una laguna interior con aves acuáticas y mucha vegetación. Hay un acogedor restaurante a pocos metros. Bastante retirado de la orilla está el Skull de Sanau, donde siempre rompe el agua, excepto con la mar en calma. Desde tierra observamos las últimas calas de nuestro recorrido.